No puedo creer que esté haciendo este video. Verán, las últimas semanas desde que subí los 3 videos sobre las relaciones sexuales y la teología del cuerpo, me han pedido constantemente que explique todo el tema de la homosexualidad en la religión, la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. No les mentiré que es una temática que me daba muchísimo miedo porque si tocas este tema en redes sociales, pues arde Troya, así de simple. No, nadie está conforme con nada de lo que nadie dice. Y te llueve fuego y ataques tanto de un lado como de otro. La humanidad cada vez pierde más esta capacidad de diálogo y de escucha. Eso es lo que precisamente ha llevado a que cada vez los paradigmas y los malos entendidos se extiendan con mayor facilidad. Así que el día de hoy quiero hablar completamente de la homosexualidad y lo que involucra en la religión católica. Hablaré precisamente de lo que la iglesia dice y todo desde la forma más neutral posible. ¿Por qué digo esto? Porque lo último que quiero ver en la caja de los comentarios son mensajes de odio de algún sector a otro sector. Por favor, ahórrense eso. Con este video intentaré construir un puente y no crean que quiero crear divisiones y poner a alguien en contra de otro alguien. Y es que hay muchas cosas y datos que la gran mayoría de la gente desconoce. Esto no es una opinión, ya que mi opinión no sirve de nada. Sería una más en un océano de internet lleno de ellas. Yo vengo a presentar información y, como siempre, mis fuentes estarán en la descripción del video para que les echen un vistazo. Así que abriendo un poco más nuestra mente, comencemos. Quiero comenzar este video contando la historia de un pequeño niño llamado Timmy. Él era un niño común y corriente que le gustaba jugar con sus amigos y convivía feliz con ellos. Pero al ir creciendo, fue pasando algo que ni él a su corta edad ni nadie pudo haber esperado. Timmy empezó a comportarse de una forma más afeminada y a la vez comenzó a sentirse atraído por sus compañeros. Estas actitudes de que cada vez fuera más afeminado hizo que sus padres, muy asustados, lo enviaran al psicólogo para que empezara a comportarse de una forma más masculina. Aparte de todo esto, en su escuela, conforme se hacía más afeminado, la gente no solo empezaba a rechazarlo, sino que incluso comenzaron a burlarse de él y comenzaron a humillarlo de maneras muy crueles. Vamos, todos fuimos a la escuela, todos sabemos los crueles que pueden llegar a ser los compañeros cuando alguien es diferente a la mayoría. Pues imagínense que Timmy creció creyendo que era alguien diferente y que era rechazado por todo el mundo. Aparte, sus papás lo enviaban al templo donde algún sacerdote o algún catequista llegó a comentarle que todo eso era incorrecto y que él tenía una enfermedad y muchas cosas por el estilo. Incluso encontrándose personas ahí que directamente rechazaron y regañaron a Timmy por ser como es. Pasan los años y evidentemente de toda esta experiencia, él comienza a tener cierto resentimiento hacia la escuela, hacia su familia y hacia la iglesia. Pero más importante, él empieza a tener la necesidad de ser aceptado y amado. Finalmente llega a la mayoría de edad y entra a un bar homosexual donde conoce a personas similares a él, donde finalmente se siente aceptado y donde muchos comparten su historia. Por lo que ese odio hacia todas las personas que lo rechazaron, entre ellos la iglesia, crece desmesuradamente. ¿Y fin? Pues tal vez no. Por cierto, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que sepas cuando suba un nuevo video. Miren, esta historia que acabo de contar aquí, obviamente yo la inventé, pero es completamente basado en varios testimonios que he conocido de muchísimas personas homosexuales, así que es completamente, pues, posible y muy real para muchas personas. Miren, la historia de Timmy no es ficticia por más que yo la haya inventado. Existen muchas personas que la comparten con muchísimas variables, algunos de edad, otros de experiencia e incluso a algunos se les agrega historias de un abuso. Son historias muy fuertes que necesitan nuestra atención. Claro, como todos lo necesitamos en algún momento de nuestras vidas, cabe aclarar. Y lo más triste es que la gran mayoría comparten un factor en común, el rechazo de algún miembro de la iglesia, ya sea padres religiosos, maestros o incluso sacerdotes. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿esto es lo que quiere Jesús? ¿Esto es lo que dice la iglesia sobre la homosexualidad? ¿Que la rechacemos y discriminemos a las personas así? Creo que es muy evidente que la respuesta es un rotundo no. ¿Pero qué dice la iglesia realmente? El catecismo es muy claro en decir que literalmente debemos de acogerlos con respeto, compasión y delicadeza. Se debe de evitar todo signo de discriminación injusta. Es curioso que diga esto, pero sí hay muchas personas que se han comportado bajo esta filosofía.
Miren, es decir, si Timmy hubiera encontrado apoyo y lo hubieran acogido con todas estas características que mencioné anteriormente, seguramente no hubiera crecido con tanto rencor en su corazón y seguramente no habría sufrido tanto. Y a decir verdad, el mismo catecismo de la Iglesia Católica dice que el origen de la homosexualidad es en gran medida desconocida. Miren, podría poner algún estudio de algún prestigioso psicólogo que asegure que realmente es un origen psicológico, pero entonces alguien me pondría algún estudio que dijera que es genético. Y sí, rondan muchos estudios por varios lados, sin embargo, nada está asegurado al 100%. Pero sea lo que sea, nuestro deber como católicos definitivamente es acoger a todas esas personas y tratarlas como igual, porque eso es lo que son. Todos somos pecadores al final de cuentas. Pero si es así como debemos de comportarnos delante de los homosexuales, ¿qué dice realmente la Iglesia sobre la homosexualidad y el pecado? Esto es mucho más simple de lo que uno podría creer. El catolicismo considera pecado todo lo que es el queso fuera del matrimonio. Ah, y para el que lo haya olvidado, cuando digo queso realmente me refiero a relación sexual. Pero prefiero decir queso por miedo a que en una de esas YouTube me tumbe el video. En fin, lo importante es que el catolicismo considera como pecado el tener queso fuera del matrimonio o cualquier acto por el estilo. Y si están preguntando el por qué o cómo es esto posible, bueno, tengo 3 videos enteros explicando el principio del queso y toda la relación con Dios, así que véanlos, están muy bien explicados. Pero a grandes rasgos, el plan de Dios involucra queso porque es el quien lo creó y es maravilloso. Realmente maravilloso, no lo vamos a negar. Sin embargo, para no caer en ver a la otra persona únicamente como un objeto para satisfacción propia, tal como si fuera un juguete, y en vez de eso mejor verla como todo un ser humano completo e hijo de Dios al cual amar, el queso está reservado únicamente para el matrimonio. Les recuerdo que ya hice 3 videos al respecto de esto por si quieren echarle un vistazo al terminar este de aquí. Pero a grandes rasgos, esto es el pecado, cualquier actividad de queso fuera del matrimonio. Y aquí se estarán preguntando, entonces, ¿por qué la Iglesia no realiza matrimonios de personas del mismo sexo? Verán, el matrimonio según lo que es el catolicismo es la unión de hombre y mujer porque precisamente dentro del plan de Dios está que así sea. Dios hizo a la mujer complementaria al hombre, no la hizo ni superior ni inferior. Entonces dentro de este plan es donde el matrimonio es esa unión de todos los aspectos posibles de los dos seres complementarios que creó Dios. Algo que incluso se ve en la naturaleza anatómica del ser humano. Recordando claro las 4 características del amor perfecto que es total, libre, fiel y fecundo. Una vez más, esto lo expliqué con mayor detalle en los otros videos, por lo que si quieren saber más, pueden echarles un vistazo. Pero en sí, esta es la razón por la cual no hay matrimonios homosexuales dentro de la Iglesia Católica. Y entonces te estarás preguntando, ¿entonces a qué están llamadas las personas homosexuales? ¿Qué es lo que debe de hacer una persona que está atraída hacia el mismo sexo? La respuesta sencilla es a la castidad. Y puede que suene un poco extraña esta opción, después de todo es una opción que casi nadie comenta, pero al igual que todo en la Iglesia, esa decisión debe de ser propia de cada quien, recordando las 4 características del amor perfecto que es total, fiel, libre y fecundo, un amor que es el que también debemos de tener hacia Dios, pues evidentemente esto hace que si uno quiere seguir este camino, no es como que el obispo salga debajo de una planta y te apunte con un arma en la cabeza. Y sí, sé que hay muchísimos miembros de la Iglesia Católica que digamos que no representan muy bien todo lo que el catecismo dice, pero por un par de personas que comentan estas cosas, no vayan a condenar a toda la Iglesia, hay muchísimas personas dispuestas a ayudar dentro de la Iglesia Católica. Miren, realmente se trata de un acto libre, y se debe de decidir con toda la conciencia del mundo decirle sí al plan de Dios, mientras los demás católicos debemos hacer lo que ya les expliqué anteriormente, que es acoger a estas personas con amor y sin discriminación, y si alguien libremente decide decirle sí al plan de Dios, ayudarlo con todo lo que podamos hacer. Como ejemplo, tenemos el sitio de Courage International, el cual les estoy dejando el link en la descripción del video, es que a través de testimonios y distintos documentos de comunidades homosexuales, hay muchísima información al respecto por si uno quiere investigar o incluso hay comunidades de apoyo mutuamente. Otra labor interesante es el de Richard Cohen, quien es un autor que ha escrito libros y realiza seminarios donde trata a la homosexualidad como una herida y ayuda a los asistentes a cambiar su orientación sexual. Sé que suena muy extraño esto, pero él evidentemente trata con personas que acuden a él libremente y con el deseo propio de hacer ese cambio. Es decir, si llevas a alguien que no quiere cambiar, eso pues evidentemente no funcionará, además de que es una terapia con respeto, no como la de Francis de Malcolm en el medio. Y con ayuda de Dios, podemos decir no
a la debilidad. Podemos decir no a lo que va contra la naturaleza. Y cuando Satán nos tienta, ¿qué hacemos? Pedir que nos enderece. ¡Háganlo! Y él menciona que el 80% de las personas que han ido con él han cambiado y algunos están casados y con hijos. No estoy completamente seguro de apoyar este método, pero es bueno saber que si alguien tiene este deseo, hay personas dispuestas a apoyar en estos aspectos. Una vez más, mi plan con todo este video es generar puentes y espero realmente haberlo logrado. Quiero recordar una frase que me gusta mucho del beato arzobispo Fulton J. Sheen. No hay ni 1,000 personas que odien a la Iglesia Católica en Estados Unidos. Sin embargo, hay millones de personas que odian lo que erróneamente perciben lo que la Iglesia Católica es. Así que convirtámonos en esa razón por la que la gente se acerca a la iglesia y a Dios y no en la causa de su alejamiento y su desprecio hacia él. Pero también, si te interesa conocer el por qué Dios inventó el sexo, te dejaré esta serie de videos aquí en las pantallas finales. Y ya saben, comparte, dale like al video y suscríbete con la campanita. Sígueme en mis redes sociales como Instagram y Facebook y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios los bendiga.